Los agujeros negros se consideran monstruos voraces y siniestros en el espacio. Hasta hoy no son medibles por medios físicos normales, al menos casi no. Solo por dos circunstancias los gigantes se traicionan a sí mismos. Cambian las fuerzas gravitacionales en sus ubicaciones por su increíble gran masa. E irradian, esto solo mínimamente, pero lo suficiente como para poder probar la existencia de los agujeros negros. Hay algo muy especial en esta radiación, y hoy veremos qué es, y por lo que los investigadores han tenido que pasar en el laboratorio para crearla artificialmente. Antes de llegar a eso, te pedimos que contribuyas a nuestro canal. Escríbenos tu opinión personal en los comentarios al final del video, o comparte tu experiencia con nosotros. Si eres suscriptor, incluso obtendrás un corazón y fijaremos tu importante contribución en la parte superior. Solo asegúrate de estar suscrito, darle me gusta al video y mencionar ambas cosas en tu comentario. Ahora continuamos con el misterioso resplandor del agujero negro y un experimento que podría cambiarlo todo. La paradoja de la información. Los agujeros negros se consideran las grandes aspiradoras y todos los destructores en el espacio. En el centro de la mayoría de las galaxias, los astrónomos podrían detectar la existencia de un enorme superagujero negro. Estos agujeros negros centrales absorben sistemas estelares enteros en sí mismos en el transcurso de millones y miles de millones de años. Algunas teorías sobre el futuro de nuestro universo dicen que al final, solo quedarán uno o unos pocos agujeros negros gigantescos. En el momento en que estos hayan absorbido la última materia del espacio-tiempo, el universo se detiene. Teóricamente, este último agujero negro contiene toda la información de la creación. Es muy posible que el agujero negro se derrumbe y nazca un nuevo universo. O que el estancamiento de la creación continúe por un periodo indefinido. Sin embargo, este tema no es realmente sobre el día de hoy. Se trata más bien de lo que entra en un agujero negro, o incluso mejor, de lo que sale de los gigantes. Teóricamente, esto no debería ser nada. Así que, al menos, los investigadores lo asumieron durante mucho tiempo. Lo que ha aterrizado una vez en un agujero negro ya no sale, y además, nadie puede determinar lo que tal agujero negro ha comido. Porque también la información ya no sale, teóricamente. Stephen Hawking, el físico que murió hace unos años, ha demostrado que estas consideraciones son solo parcialmente correctas, porque un misterioso resplandor aparece en el borde de los agujeros negros y los científicos ahora están tras su camino. La radiación de Hawking. Alrededor de un agujero negro hay un cierto punto. Si esto es cruzado por la materia, no hay vuelta atrás. La fuerza del agujero negro absorberá el objeto en sí mismo y lo disolverá hasta que solo quede información. La información se considera en el mundo de la ciencia como la fuente última de la creación. No puede ser creada ni destruida. Así que todavía debe estar presente en el agujero negro de alguna forma. Los investigadores actualmente no saben si la información podría volver a salir del agujero en otro mundo, tiempo o dimensión. Stephen Hawking encontró un efecto en el borde de los gigantes, lo que apunta al hecho de que la información todavía sale del agujero negro incluso en nuestro cosmos de manera muy fina. En el horizonte de eventos, se produce una extraña división en la fluctuación cuántica. La fluctuación cuántica o del vacío está en la física casi en nada. Nada, en el sentido de física, no existe. En el vacío o en el espacio aparentemente vacío, los cuantos o partículas y antipartículas aparecen constantemente. Aparecen brevemente, luego se neutralizan mutuamente y desaparecen de nuevo. Ahora, en el horizonte de eventos, se produce una emocionante división. Una partícula es absorbida por el agujero negro y la otra vuela hacia el espacio. Las partículas que vuelan al espacio producen una radiación mínima que lleva el nombre de su descubridor. Hawking postuló su descubrimiento innovador en 1975. Aunque la teoría ha sido impecable en los cálculos de los modelos, la verdadera existencia de la radiación nunca pudo probarse. Los agujeros negros están simplemente demasiado lejos para eso, y la radiación es demasiado pequeña.
Ahora, sin embargo, algo más le está sucediendo a estas dos partículas que plantean grandes preguntas. Misterioso intercambio de información. Por el mundo de la mecánica cuántica, sabemos que las partículas y las antipartículas permanecen conectadas o enredadas para siempre. Por lo tanto, la partícula que vuela hacia el agujero negro tiene un contacto ininterrumpido en el nivel cuántico y de información con la partícula opuesta que vuela hacia el espacio en forma de radiación de Hawking. Este enredo también significa que la partícula que vuela libremente a través del cosmos contiene la misma información que la partícula en el agujero negro. Teóricamente, al observar o descifrar el código de información de una partícula desde el horizonte de eventos, podríamos averiguar qué está pasando dentro de un agujero negro después de todo. Esto suena emocionante, pero en realidad todavía estamos lejos de ser capaces de extraer o leer el contenido de información completo de partículas diminutas. Ni siquiera podemos medir la radiación de Hawking todavía, como ya se mencionó. O más bien, no pudimos. Esto se debe a que los investigadores ahora pueden crear agujeros negros en el laboratorio. Estos experimentos se ven en la ciencia en parte con preocupación, porque nadie puede estimar en la actualidad qué cambios en la estructura espacio-tiempo pueden producir agujeros negros más pequeños. Por razones de seguridad, los experimentos se llevan a cabo con modelos extremadamente simplificados. Los investigadores de Ámsterdam encontraron una manera de demostrar de forma segura el horizonte de eventos y las funciones básicas de un agujero negro en el laboratorio. Para el horizonte de eventos en miniatura, crearon una cadena de átomos simples que, sin embargo, podrían imitar perfectamente el efecto barrera. Al manipular los vínculos entre átomos, los investigadores pudieron recrear los fenómenos en el cosmos hasta el punto en que la misteriosa radiación apareció de repente. En primer lugar, los científicos hicieron que los electrones saltaran de un sitio atómico al siguiente en esta cadena unidimensional de átomos. Este salto correspondía al cruce de barrera en las partículas en el horizonte de eventos. Al manipular las conexiones entre los átomos, los saltos de las partículas podrían hacerse más fáciles o más difíciles. De esta manera, el horizonte de eventos artificiales permitió llevar a cabo toda una serie de pruebas y sugirieron resultados emocionantes. En un estado muy específico, la radiación térmica apareció repentinamente en la cadena atómica. En un lenguaje sencillo, esto significa que el calor, es decir, la oscilación, estaba presente. Sin embargo, esta radiación ocurrió solo cuando la cadena atómica continuó más allá del horizonte de eventos artificiales. Si la cadena terminaba en la barrera, el brillo se detendría. Simplificado, también se podría decir que la radiación solo se produce cuando la partícula que va detrás del horizonte de eventos permanece enredada con la que vuela hacia el cosmos. En consecuencia, la interacción de las dos partículas es responsable de la creación de la radiación de Hawking. Según los investigadores holandeses, esto demuestra que la teoría de Hawking era correcta, pero los resultados de estas emocionantes pruebas no solo demuestran que Hawking tenía razón y que algo sale de los agujeros negros, sino que plantea nuevas preguntas interesantes. Si ahora estas partículas son portadoras de información y poseen casi el cable caliente en el interior de un agujero negro, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es esta información en el cosmos material por lo que nuestro espacio-tiempo conocido lo hizo todo? Podemos imaginar vívidamente lo que causa el contacto por radio entre un agujero negro y una partícula que vuela en el cosmos. Seguro que ya tienes una u otra idea para esta pregunta que te gustaría compartir con nosotros en los comentarios, pero primero echaremos un vistazo a otro fenómeno de la radiación de Hawking que podría tener consecuencias de largo alcance en el cosmos. Los agujeros negros se encogen. Las pruebas también mostraron que no todos los agujeros negros irradian por igual. Los agujeros negros causan un cambio en la curvatura del espacio-tiempo debido a su considerable peso. Al igual que los planetas o las estrellas, se encuentran en la red cósmica del espacio-tiempo y causan abolladuras gigantes allí. Cuanto más se curva el espacio-tiempo por un agujero negro, menos radiación se emite desde el horizonte de eventos. Los agujeros negros más pequeños y ligeros doblan el espacio-tiempo correspondientemente menos y emiten más radiación, y por lo tanto también información. En física, esta radiación de información básicamente significa no menos que un agujero negro pierde masa de forma mínima, pero constante, debido a la radiación de Hawking. Por lo tanto, también los agujeros negros no serían fenómenos eternos e inmutables,
sino objetos que pierden masa en el transcurso de miles de millones de años y, por lo tanto, finalmente desaparecen en algún momento. Ahora volvamos al escenario del tiempo final una vez más. Tal vez recuerdes que al principio del video hablamos de investigadores que asumieron que al final del universo, un gigantesco agujero negro podría haber absorbido toda la materia. Pero si ahora sabemos que un agujero negro siempre da información, aunque sea una pequeña medida, la concepción del final del universo ya se ve diferente. Si todavía una pequeña cantidad de información entra en el espacio, la materia puede formarse a partir de ella. Por supuesto, aún no sabemos cómo se comportaría físicamente un mega agujero negro supermasivo, que es el último que queda en el cosmos. Sería concebible, por supuesto, que a cierto nivel de tamaño y densidad de información en el agujero, la radiación de Hawking también se seque. Así que es posible que los agujeros negros sean al menos en parte como máquinas de reciclaje, y no todos los monstruos que finalmente destruyen. Esta idea arroja de nuevo una luz completamente nueva sobre la gran pregunta sobre el origen de la creación, los orígenes de la materia y el camino de desarrollo de nuestro cosmos. Tal vez ya conozcas modelos de la cosmología que dicen que el universo no se originó desde un punto de inicio y termina en un punto final, sino que es más bien una cuestión con nuestro universo de un sistema que se crea y mantiene constantemente fuera de sí mismo. ¿Qué papel juega el intercambio de información en el borde de los agujeros negros aquí? El futuro lo mostrará. Ciertamente, en el futuro, los investigadores encontrarán formas mejoradas de simular agujeros negros de una manera más compleja y aún segura. Al mismo tiempo, nuestra capacidad técnica para estudiar los agujeros negros directamente en el cosmos seguramente mejorará. Tal vez descubramos el gran secreto de lo que está pasando dentro de los gigantes después de todo. Hasta entonces, tus ideas son necesarias. Damos la bienvenida a todos los comentarios atractivos, inspiradores y técnicos apropiados para el tema. Recuerda mencionar que estás suscrito y darle like al video. Nos alegra que te hayas unido a nosotros hoy para este emocionante tema y esperamos verte de vuelta en The Simply Space.